De la provincia de Misiones ha entrado en la cuarta semana de paro y movilización, peleando por un salario básico de 31.800 pesos con 77 centavos. En estos momentos nos encontramos frente al Consejo General de Educación de la provincia en la ciudad de Posadas, que ha sido ocupado ya desde hace una semana en la lucha por la reivindicación de los trabajadores del sector, y ahora se está desarrollando una asamblea provincial bajo una intensa lluvia con más de 3.000 personas presentes, aún sin respuesta por parte del gobierno provincial, que solo se dedica a reprimir e intentar amedrentar a través de la persecución de directores, supervisores y también de la policía provincial, con agentes de infantería en las zonas donde hay manifestación. No hay respuesta por parte del gobierno provincial. La medida va a entrar en una quinta semana donde también se esperan paros, movilizaciones, cortes de rutas, y sigue ocupado y va a seguir ocupado el organismo educativo aquí en la ciudad de Posadas.